Una y diputado general de Vizcaya, bienvenido a este encuentro con los oyentes de Bilbao. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Bien, es que ricasco. Nos bueno, encontramos sé, bien. Sé que por edad lo hemos estado comentando, está a punto usted de recibir la primera dosis de la vacuna o la de pauta completa, ya se verá. Eh, Le quería preguntar. Que ahora si le toca ponerse la segunda dosis en su caso si está de vacaciones fuera de Vizcaya, porque ya sabe usted que estamos todos hablando de lo mismo ahora mismo. Bueno, pues no va a pasar, porque no, no mis vacaciones este año también van a ser en, en el territorio, pero si pasara, eh, pues es ciertamente una pregunta que nos estamos haciendo todas y todos, ¿no? Eh, igual habrá que esperar la persona que decida estar de vacaciones fuera pues tendrá que tomar la decisión y si, y si tiene que esperar la segunda pues eh, a esperar ayer no nos aclaró nada el consejo interterritorial habrá que esperar una semana más y que sabemos la postura que tiene en Euskadi eh, el departamento de salud y estaremos a expensas oiga lo que sí que y además aquí lo comentaba Josu Segovia que está haciendo un vídeo que luego estará en la página web de la cadena SER de esta entrevista la desescalada de San Juan de Gastelugachi. me parece un magnífico titular lo acabamos de dar a partir del 1 de julio las cosas y, van bien ahí y, y la vista Titulado muy bien, ¿eh? Desescalada de San Juan de Gastelugache. Pues sí, tiene un punto de desescalada, es verdad. Y, y, es, y es. queda bonito, eh. A ver, es cierto que ahí hay una. hubo una gran caída de tierras, un desprendimiento importante. Y ahora, pues eh, después de todo el trabajo de los geólogos, del análisis, topográfico, etc., se puede abrir de forma diferente, ¿eh? como esa desescalada que estáis hablando, de forma diferente, con unos con un recorrido en círculo y demás. ¿no? Bueno, pues el avance de la vacunación es fundamental para protegernos, pero también para la recuperación económica. Este es el gran capítulo que queremos abordar hoy con usted, porque le toca preocuparse también por los 69.500 vizcaínos y vizcaínas apuntados a la ambide, por los 11.500 que aún están en ERTE, en este territorio. ¿Es usted precavido, optimista, de cara a la segunda mitad del año, económicamente hablando? ¿eh? Porque, claro, llega usted aquí... Y ni en, me atrevo a decir, ni en sus peores pesadillas imaginó gestionando una crisis pandémica en mitad de su segunda legislatura. Pero creo que ni yo en la diputación, ni otros en otras administraciones y mucha gente en su quehacer diario. O sea, no nos hubiésemos imaginado que hubiésemos tenido una pandemia y, consecuencia de la pandemia, una crisis económica de semejante calibre. Yo soy optimista. Soy optimista porque los datos nos dicen eh, que hay ese optimismo. ¿no? Nunca creo en la historia que se ha dependido tanto de una vacuna para que económicamente haya un despunte y esto lo estamos viendo. ¿no? A medida que eh, la vacuna en el mundo, en Europa y en Estados Unidos, pero también en el mundo, y eso es un ejercicio que hay que hacer eh, mundialmente, que la vacuna llegue a todos los rincones, a poder ser, bueno, pues nunca ha habido esa dependencia tal y afortunadamente la crisis económica se está echando para atrás cuando la vacuna está progresando. Yo soy muy optimista porque creo que el tercer trimestre de este año va a ser realmente positivo y a partir de ahí vamos a tener un 2022 en crecimiento constante. Eh, respecto a la recaudación, ¿te tendríamos que fijar en 2019 no sería justo hacerlo con 2020. ¿Cómo vamos? Efectivamente, ahí estás muy bien porque no se puede hacer una referencia al 2020. Estamos por debajo del 2019. El 2019 fue un buen año. Nuestras comparativas vamos a hacerlas con el 2020 y la comparativa, pues esos primeros meses fue desastrosa. No hacerles la comparativa. Estamos creciendo, estamos creciendo bien. ¿A qué ritmo, diputado? Que usted es bueno en números. A ver, es un porcentaje que, que decir el porcentaje me parece que no es acertar, ¿no? porque porcentajes de crecimiento del 30 es que estamos comparando con una caída brusca ya. que hubo el año pasado. ¿no? Entonces no, no nos vale la o sea, cifra. Respecto a 2019 tal. todavía no hemos recuperado, pero vamos a buen ritmo. Efectivamente, pero siempre tenemos que ver, la cifra buena en recaudación es agosto, ¿eh? agosto-septiembre, que es cuando entra toda la renta y entra todos sociedades. Eh, fíjese, donde está usted sentado, estuvo hace nada unos días la presidenta de CEBEC, eh, y también hay preocupación en el gobierno vasco, le llevo ya a los fondos de recuperación europeos, porque... Se teme que primen en Europa los proyectos destinados a la cohesión social y no a los de perfil más industrial tecnológico que aquí interesan mucho para transformar nuestro tejido. Perdimos ante Guadalajara el proyecto de electrolizadores, eh, creo que se dice así. Uh -huh. eh, ¿Usted teme, no teme? ¿Qué espera de Europa? A ver, yo espero de Europa que haga lo que está haciendo y espero de España que cumpla. ¿no? Hay unos principios europeos que son clarísimos y tenemos que emplear los dineros de Next Generation, esos fondos, para la transformación, pero transformación en todos los ámbitos. Nosotros tenemos cuatro líneas de transformación y una de ellas es el plan sociosanitario. Por lo tanto, sí afecta al ámbito de cuidados de larga duración y ahí vamos a actuar y estamos actuando ya como Diputación sin esperar a que vengan los fondos, nosotros poco a poco lo hacemos. Y también tres ámbitos importantes que es la transformación en movilidad, la transformación energética, medioambiental y por último una cohesión, una igualdad de oportunidades que tenemos que lograr. ¿no? En, en eso creo que vamos a andar y espero que los fondos sirvan verdaderamente para eso. Respecto a Guadalajara. A ver, es cierto que nosotros como territorio, Euskadi y Vizcaya, estamos compitiendo con muchos entornos, no ya compitiendo con el de Alao, compitiendo con el mundo, Europa y el mundo. Bueno, pues en esa competición eh, hay una empresa multinacional americana, que no existe, no está en España, que decidió irse a Guadalajara para poner un plan una planta de producción Iberdrola no es parte Iberdrola es una suministradora y una compradora de esa de ese cumis no que es la, la multinacional americana nosotros lo que le planteamos a, a esa empresa americana es que viniera con una planta de, de producción pero también con sus unidades de tecnología Claro. Porque eso es lo importante. O sea, yo quiero pero remarcar... Pero perdimos, diputado, perdimos. Que, pero perdimos porque no quieren traer las unidades de tecnología. O sea, llevarán a Guadalajara una planta de producción, pero no unidades de tecnología. ¿Por qué esto es importante? Y quiero remarcarlo. Porque cuando tú atraes las unidades de tecnología, arraigas más la empresa. La deslocalización se da cuando tienes una planta de producción, porque ahora lo tienes aquí y mañana lo puedes llevar allí. Si tú tienes la parte ingeniería y las unidades de innovación, es más difícil que se deslocalizan. Y esa es la partida que tenemos que jugar nosotros. Es que fíjese, tengo la imagen en febrero cuando usted puso la piedra junto al Endacario orgullo del que será el edificio Energy Intelligence Center en el futuro Parque Tecnológico de Esquerra Aldea, el de Mea Aldea, con ese presupuesto de casi 20 millones de euros para ser una referencia internacional en el campo de la energía. Y automáticamente pensé en ello, porque usted siempre nos ha dicho en este programa que hay 12.000 puestos de trabajo en Vizcaya eh, que dependen de la energía. ¿Tendremos buenas noticias a corto plazo para ese parque tecnológico, para esa unidad de energía? Sí, sin duda. De hecho, ya se está trabajando que esa parte del parque tecnológico, el Energy Intelligence Center, que estamos hablando de 7.500, 8.000 metros cuadrados, ya está cubierta. O sea,. Eh, incluso cuando se están desarrollando las obras, ya nos han dicho las empresas que quieren estar allí, porque ahí es donde va a haber los movimientos en cuanto a. ¿Y vendrá alguna importante, alguna grande? Eh, tenemos que trabajar con las que tenemos aquí y traccionan, ¿no? Y eso es un centro de, de energía. ¿Para qué? Porque la energía hay una transición. Y lo estamos viendo. Los coches quieren ser eléctricos, el hidrógeno ha venido para quedarse, pero todavía la tecnología no está del todo definida. Por eso ya desde ahora hemos, estamos haciendo un corredor del hidrógeno con eh, empresas importantes como Repsol, Petronor, con toda la cadena de suministro. Por otra parte, en energía también estamos trabajando con Iberdrola, redes inteligentes y más cuestiones relacionadas con el hidrógeno. Estamos ahí y tenemos que estar ahí, porque como bien has dicho, tenemos una dependencia de esas empresas desde el punto de vista de recursos tributarios que generamos y de empleo, y no podemos perder ese tren. Nos tiene que ayudar ayuda. Sí, Europa tiene que estar ahí, sí, porque lo ha dicho. Y por tanto, también pido que al Estado español que nos ayude en hacer esa transición. Es que doy el dato, ¿eh? Estas empresas de energía facturan en Euskadi 47.000 millones de euros y yo decía, emplean a 13.400 personas, 12.000 de esos millones son los que gestiona también... Enseguida vamos a la política fiscal. Oiga, a Europa el gobierno vasco para Vizcaya también le pide dinero para la línea 5 del metro a Galdacao. Usted lo ha dejado caer ya, el Nagus Intelligence Center. ¿Qué pasará? Bueno, el Guggenheim ya ni, ni le cuento, porque venimos oyendo hablar de esto desde que fue el patronato y se reunió con los grupos junteros. ¿Qué pasará si no llega el dinero para la Línea 5, por ejemplo, del metro, o para el Nagusi Intelligence Center? Bien, vamos a ver. Hemos pedido eh, conjuntamente gobierno vasco y diputación para la Línea 5. ¿Por qué? Ya sabéis que el metro se financia al 50% de diputación hasta ahora y el gobierno vasco, ¿no? Y hemos pedido porque los proyectos están definidos de la Línea 5, a su acceso a Galdacao. Y dijimos... Para poder hacer, ese es un proyecto buenísimo. O sea, el metro es un proyecto necesario. Vertebrador. También la línea 4, que se está ahora desarrollando el proyecto. ¿no? Entonces, esos proyectos hay que ejecutarlos. La cuestión es el tiempo. Entonces, si llegaran fondos europeos y nos ayuden a hacerlo, sería ahora. Y eso es lo que decía, Nosotros, para hacerlo ahora, necesitamos ayuda. Necesitamos esos fondos. Si no vinieran esos fondos, es un proyecto que habrá que acometer en Vizcaya en los próximos años. Lo mismo digo del Guggenheim. O lo mismo digo de otros proyectos. Hay, en cambio, proyectos que ya hemos empezado a hacer. El Nagus Intelligence Center es un proyecto que con nuestro presupuesto lo estamos ejecutando. Es importante porque el Nagus Intelligence Center al final es un centro que analiza los nuevos productos que podemos ofrecer a la gente mayor. Mm. No es lo mismo. O no debiera ser lo mismo lo que consume o las necesidades que tiene una persona de 70 años a la que tiene una de 30. Bueno, pues analicemos esos productos y ahí hay una nueva economía que aquí en Vizcaya puede, puede tener recorrido. ¿no? Y para eso es el Nagusi. Nosotros ya hemos empezado esa, esa línea, ya hemos invertido en esa línea, con formación, con laboratorios, etc. Bueno, ¿que viene ayuda desde Europa? Estupendo. En cambio, para esos otros proyectos, como digo, proyectos de envergadura, línea 5, Guggenheim, necesitamos ayuda para empezar a hacerlo hoy. Eh, fíjese, porque acababa de esta mañana escuchábamos al Partido Popular y le acusaban precisamente de eso, de no luchar por la línea 5 y sí por, si por el de Guggenheim. Oiga, acabamos de escuchar también. Pero ya le ha dicho, ¿no? Como las dos van en la misma sí, sí, velocidad sí, sí. y en la, la misma línea. Acaba de dejar eh, la respuesta. Venga o no Europa, eso seguirá. Ahora, los plazos. Eso es. Los plazos. Eso es. Que no sé si eso será prioritario en su cartera para los próximos presupuestos. No, pero la prioridad de los plazos, por ejemplo, la línea metro, la línea 3 se hizo junto con otras inversiones que hacía la Diputación. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Si la economía va bien y la línea 5 hay que hacerla, pues se hará junto con otros proyectos. Está ahí. Eh, por cierto, volviendo al wuhan hoy mismo algunos grupos ecologistas han publicado un comunicado en el que dicen que las instituciones vascas se equivocan al fiar el desarrollo económico de la comarca de Urdaibai a un fenómeno tan volátil como el turismo de masas, que podría atraer este... Pero, no sé. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, empezando por, por el propio WNG en el patronato y también las instituciones, es explicar bien el proyecto, porque se ha hablado de una serie de características que se expusieron en el patronato ¿no? y lógicamente para opinar primero hay que conocer el proyecto. Yo sí les pediría a quienes vayan a opinar y dar esas consideraciones que primero pues esperen un poquito eh, que se defina ese proyecto porque ahora están las características y las ideas y luego eh, se, se digan las, las cuestiones. No se fía al turismo de masas entre otras cosas porque eh, las visitas que pueda haber en, el, en la idea de ese proyecto son visitas limitadas. ¿A usted qué le haría más ilusión? ¿Dinero para la línea 5 del metro o dinero para, para Google? Que si tuviera que elegir, imagínese. No, yo, yo creo que, que tenemos que tener las dos. Okay. Tenemos que tener las dos. Eso es como, ¿qué le haría más ilusión? ¿Una final de Copa o dos finales de Copa? Las dos finales de Copa. Bueno, bueno. Ay, por cierto, mañana hubiera empezado la Eurocopa en Bilbao. ¿Todavía duele que no esté aquí, que nos perdemos? A ver, eh, duele que, que esté en Sevilla con unos eh, índices de, ¿no? de infección por encima de Bilbao y del territorio de Vizcaya. Pues algo no me cuadra. Y no me cuadra que entonces haya habido un trasfondo, haya habido unos intereses que algún día se sabrán en que bueno pues se quería sacar de Bilbao y llevarlo a Sevilla. Ay, diputado, la reserva de la biosfera urdaibai sigue ahí. En febrero del año pasado ustedes anunciaron, aquí hicimos un programa especial, además, con el hijo de Ibarrola, de Ibarrola, que iban a trasladar el bosque de Oma a otro emplazamiento. ¿En qué punto está este proyecto? Quizá haya noticia para los oyentes de Hipórea Bilbao. Pues lo estamos tocando con, con los dedos ya. ¿eh? Es, eh, lo cierto es que está bastante bien, estoy muy contento. De cómo se está desarrollando. ¿Por y qué está contento? ¿Qué eh, sabe? que no estoy sabemos contento, nosotros? Estoy contento porque eh, la dirección que tiene el proyecto es que la ubicación puede estar cercana eh, y, por tanto, una infraestructura que sirve lo actual para lo del futuro. Estoy muy contento. Que puede, que puede ser que estemos tocando con, lo, con la llama de los dedos, estemos tocando ya eh, el proyecto. Pero se esperaba decir, que claro. fuera cerca, ¿no? Si eso sí. Sí, sí, sí. Va a ser o sea, cerca. Ahora ya se confirma que va a ser cerca sí, sí. de dónde está de la ubicación sí, sí. actual. ¿Y va fechas? Ser. Bueno, creo que antes de terminar el año vamos a tener ya eh, la ubicación definida, eh, cómo puede ser, la idea, etc. Bueno, pues habrá que esperar para volver al bosque de Oma. Oiga, y venga uno dinero de Europa, Vizcaya cuenta con dos herramientas poderosísimas. Estas las maneja usted, su equipo, los presupuestos y la política fiscal. Sobre los presupuestos, amplió ya el gasto en 120 millones de euros. La inversión. De inversión, eso es importante. ¿Será necesario volver a hacerlo en los próximos? No sé, ¿qué va a priorizar en esas cuentas? A ver, los 120 millones de euros, como bien has explicado, es que vienen a, a crecer, vienen a ser más del plus respecto al presupuesto, ¿no? Y esos 120 millones de euros han ido principalmente a reforzar los servicios públicos y a la inversión. 25 millones de inversión para actividad económica para mantenimiento y generación de empleo. Eh, tenemos, eh, bueno, otros 15 millones para vías verdes que supone también inversión, salud, eh, supone, supone naturaleza. 5 millones para la actuación presencial. Eh, nos ha funcionado muy bien llevar pequeñas diputaciones a las comarcas. Se abrió Durango, Permeo, Guernica, Palmaseta, está a punto de abrir. ¿Están y... recibiendo presencialmente ahora esas oficinas? Sí, sí, eh, siempre con cita, con cita previa. Eh, pero bueno, con el COVID, pero sí, sí, siguen funcionando. Y próximamente queremos abrir también, bueno, pues en los próximos meses, Munguía, Igorre, Bilbao que se dote de una oficina de esas características hecho bueno esos son 120 millones de euros a futuro siempre y cuando tengamos recursos posibles yo creo que la administración tiene que estar tiene que estar invirtiendo tiene que estar manteniendo empleo y ayudando a la generación en el ecosistema de tejido económico y empleo y la otra herramienta las reformas fiscales reformas de calado del 2014 hace tres años hubo otra qué tipo de reforma es la que necesita Vizcaya, pero claro, ustedes ya han anunciado que será no para el año que viene. Cuando hablamos de reforma tributaria, hay una de las cosas que siempre se nos olvida, ¿no? que es la importancia que tiene la seguridad, la seguridad jurídica, la seguridad tributaria. O sea, el, el ecosistema, y cuando digo ecosistema, es toda la sociedad, la actividad económica, eh, los agentes, empresas pequeñas, grandes, necesita tener una estabilidad para saber cómo se tiene que desenvolver. Si tú estás variando esa, esa situación constantemente, es una incertidumbre y no gusta. Entonces, la estabilidad es lo primero. Ahora bien, en el año 2014, como bien has citado, se hizo una reforma estructural muy importante. En el año 2018 se hizo una pequeña reforma del impuesto a sociedades. Y ahora estamos analizando cómo ha ido eso. Pero tenemos que analizarla, como antes has comentado muy bien, respecto a ejercicios de plena actividad. No vale compararla con el 2020. Con esa comparación sí tenemos que tomar conclusiones y si la conclusión es hacer una reforma tributaria se tendrá que hacer. Ahora bien hacerla en plena crisis económica y recuperación no parece acertado y no porque lo diga este, sino porque lo ven así en Europa, la propia administración española ha dicho que lo va a posponer sí, para el sí, 2023, sí, 2023 y nosotros no somos ajenos a eso y tendremos y que ver está también, también cómo la reforma la laboral, ¿no? que también puede mover muchas situaciones. También. Oiga, ¿y a usted le gustaría parecerse más a la tribut a, tributar más como Madrid o no? No, no, para nada. Porque a ver, Madrid, eh, Madrid tiene, para mí hacer una cosa, eh, no voy a decir perversa, algo, algo diferente, ¿no? Porque recibe los dineros de la administración del Estado y en su margen autonómico es donde reduce totalmente eh, la tributación. Eh, bueno, yo le oía porque nosotros no nos podemos comparar porque tenemos hacienda propia y el concierto económico nos hace que seamos diferentes, pero si ves las conversaciones o las eh, eh, bueno, lo que dice Simo Puig, el, el propio sí. presidente valenciano respecto a Madrid, pues dice que le está haciendo un dumping fiscal brutal y Valencia y Madrid están muy cerca en el, en el espacio ¿no? bueno, ese es el análisis que se tiene que hacer, nosotros pues lógicamente somos algo diferentes. Bueno eh, la verdad es que sobre fiscalidad la mayor cita que nos toca a todas las personas, usted lo sabe, que tributamos aquí es la campaña de la renta. Ahora mismo estamos recibiendo en el 616372400, que es el espacio que tenemos para que los oyentes nos escriban. Varias personas quieren decirle que le escucharon decir, que pidió disculpas. Textualmente tengo la frase quebraderos, eh, pido disculpas por los quebraderos de cabeza con el nuevo sistema online. Diputado, ¿cómo se mejorará el sistema para que el año que viene, que ya ha dicho que está para quedarse este sistema, no de problemas? ¿Se va a facilitar más las citas presenciales a quien lo solicite? Son las dos preguntas que ahora mismo más nos están llegando. Bien, vamos aclarando poco a poco. ¿eh? A ver, no solamente se puede hacer online desde el inicio. O sea, la web es una herramienta para poder validar la declaración que te ha llegado a casa, pero se puede hacer por teléfono y en presencial. En estos momentos tengo el dato que hay 4.200 citas presenciales que se han desarrollado. Hay eh, 460.000 declaraciones que ya se han validado. Esperamos recibir unas 640.000. Uh -huh. Por tanto, la renta va bien en estos momentos. Si es cierto. Que se hicieron varios eh, errores al inicio y por tanto, para algunas personas fue un quebradero de cabeza. Para otras muchas ha sido más fácil. ¿Qué es lo que, ¿Por qué llegamos a esta conclusión? ¿Qué reflexión hicimos? Hasta hoy, hasta este año, hacíamos la declaración hasta la mitad de los contribuyentes de Vizcaya. Y la pregunta era: ¿y el resto de contribuyentes no tienen el derecho a recibir también el borrador de declaración para validar, para corregir y decir que sí? Yo creo que sí. Y entonces decimos, tenemos que hacer el borrador a todos los contribuyentes de Vizcaya. Y hay que hacer el ejercicio que tengamos que hacer para hacérselo más fácil. Y en eso estamos. ¿Que ha habido errores al inicio? Sí, hay que decirlo con naturalidad. Lo siento por los quebraderos, para aquellas personas que ha sido así. Pero este es un modelo que tiene que facilitar la vida de la gente, que tiene que facilitar el que te llegue el borrador hecho a casa y tú puedas o bien modificar alguna, cuesta, alguna cuestión y validar. Y se tiene que hacer vía web, sí. Por teléfono y en presencial. Mm. De hecho, por eso vuelvo a lo anterior. Es que nosotros estamos abriendo pequeñas oficinas de diputación en todas las comarcas. Para eso también queremos impulsar lo presencial. Cuesta mucho coger cita presencial. No lo digo yo, ¿eh? Le puedo decir que online la he podido realizar. Vaya por delante o que no es importante en mi caso. Pero es verdad que recibimos muchos mensajes de oyentes que nos dicen, yo quería, yo quería y me insistían por teléfono que no, que no lo hiciera presencial. Y, y entiendo, entiendo que pueda ser eso en un momento determinado, ¿no? Porque ha habido, no es porque no tenías los códigos, el, 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 el escrito de códigos en casa, ¿no? la carta de códigos. Ha habido no es porque igual teníamos bastante gente, pero es que estamos también en pandemia, ¿eh? no nos tenemos que olvidar. Oiga, el alcalde de Bilbao pidió, nada más volver a la vida eh, pública, por cierto, el lunes se sentará aquí también en nuestros estudios, más presencialidad, fíjese usted, la vuelta de trabajo para no ahondar en la brecha digital. ¿Está usted de acuerdo? Totalmente. Por eso, por eso incido en que nosotros, en el cambio de verano... Afortunadamente en verano habrá muchísima gente vacunada que podría sufrir la enfermedad y eso nos va a hacer que la administración, todos los servicios, tenemos que volver a lo presencial. Pero necesario. Y vuelvo a incidir. Nosotros la apuesta de esos 120 millones de euros, hay cinco, en que queremos abrir más oficinas de cercanía integral a los ciudadanos. El diputado, ayer terminó el juicio por el que se sientan en el banquillo tres funcionarios forales. El ahora diputado de Acción Social, por el caso de Lune Costumero, que les está denunciando, por recuerdo a los oyentes, eh, por arrebatarle y a denuncia la custodia de su hija, según la acusación, sin informar al juez alegando ese dudoso síndrome de alienación parental. La acusación reclama hasta cinco años de prisión. La Fiscalía y la Defensa en la absolución. Más allá de, de lo que esté ocurriendo en ese juzgado, lo que nos interesa también a nosotros es saber si ustedes cambiarán los protocolos para dar mayor seguridad jurídica a sus funcionarios y a las familias que dependen de esos servicios. A ver, pero dar seguridad jurídica a los funcionarios, la seguridad jurídica la dan las leyes, las normas, hay que aplicar las leyes y las normas. Y lo que hacen los funcionarios, funcionarias, es eso. O sea, esta resolución, junto con otras miles de resoluciones que se adoptan, y muchas son muy complejas, muy complejas, porque hablando de custodia de personas eh, menores, pues es muy compleja la situación. Lógicamente, se hace con un expediente en el que múltiples técnicos, técnicos que saben de la materia, yo no sé de esa materia, pero los técnicos sí, porque llevan muchísimos años trabajando en el ámbito, han hecho informes, informes psicológicos, informes de análisis, informes de infancia, y se toman las resoluciones en base a eso. Si no se hubiera tomado una resolución en base a lo que decían los informes, pues ahí sí se estaría faltando a la, a la ley por tanto, eh, eh, tanto sergio murillo, hoy diputado, entonces director, como mm. las tres funcionarios han aplicado la ley y están ahí porque han hecho su trabajo. habría que revisárselo, se lo pregunto, de otra manera. sus no, protocolos para dar más seguridad a ambas partes. pero no sé si el protocolo a ver la denuncia no es por, por quitar la custodia. ¿eh? yo que sepa la denuncia es por prevaricación, por sí, lo penal, sí. a funcionarios públicos. esa es la cuestión. Eh, eh, temas de custodia van por otras líneas, van por lo civil o van por otros procedimientos. ¿no? Entonces, si hay que hablar de todo, hay que hablar de todo el procedimiento respecto a la atención al menor. Aquí el objetivo único es que tenemos que preservar al menor, a las personas menores. La protección es de las personas menores. ¿Ha hablado usted con el señor Murillo? ¿Cómo se encuentra? Sí, bueno, pues lógicamente eh, es, un, es una situación compleja, es una situación eh, que ha tenido que pasar y tiene que pasar, eh, y bueno, pues, eh, pues no gusta. Bueno, eh, diputado, hablábamos antes de la Eurocopa, nos espera el Tour en 2023, usted además que es un gran aficionado a la bicicleta, díganos un evento más en el que están trabajando. Ya nada, nos queda un minuto. Bueno, un evento pues, más. Pues eh, <laughs> estamos trabajando un gran evento de carácter musical para el año que viene. Y mira, y me acuerdo Pero, que Pero tipo en TV un gran evento musical para el año que viene, verano del 2022. me ¿Eh? va a dejar así? Estamos... A 30 sí, segundos. Sí, si lo dejo por así decir. porque, mira, me acuerdo cuando me puso Pogues que me encanta y me lo puso, me lo puso usted. O sea, me acuerdo sí. de eso y estamos trabajando ese gran evento y que va a ser para recordar, bueno, pues que esta capacidad de esta sociedad, resiliencia, esa capacidad de aguante que ha tenido esta sociedad y la está teniendo y lo vamos a celebrar verano el año que viene. Una irrementería, viscaico, diputatu oro corra. Es que reicasco, hueque Es que